conocido nuestro, señores. Tiene 34 años y es de Villalía, San Antonio de Areco. Es actor e imitador, le dicen el mago de las voces. Y esta noche nos presentará una rutina de humor con Florencia Latorre, el gaucho de la raja. Señoras, señores, fuerte el aplauso para el participante número 3, porque el casting de la tele para Mauro Trocel comienza ya. ¡Qué emoción! ¡Mire! Sombrero, pero la quiero salir. Ay, ¿cómo está? Sí, si me lo saco, es como que vio. Como que está pelado. Estoy pelado. Claro. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo están todos? Yo soy el gaucho Florencio y he venido de la Raja, provincia de Santa Fe. La Raja queda ahí nomás del Hortondo, cerquita. Sí, como decimos nosotros, cerca, la Raja siempre estuvo cerca, sí, del Hortondo. Ahí nomás, pueblo húmedo si los hay, les quiero contar. Pueblo húmedo si los hay. La historia es simple, un hombre de campo, hecho por la vida, dijo un día, le quiero hacer una ofrenda a la Pachamama, como se suele acostumbrar. Y entonces dijo, voy a hacer un pozo acá, en esta loma. Y se puso a cavar. Don Cristoforro la Raja cavó y cavó y cavó y se entusiasmó. Cavó tanto que dejó un medanito así y otro acá. Ah. Y ahí un día pasó el tren. Y entonces le pusieron del lugar, en honor al hombre, la Raja. Un pueblo hermoso, mire. De este lado de la vía viven los rajeños. Sí, de este lado de la vía viven los rajudos. Y allá a lo lejos, los rajados. Bueno, le estaba diciendo que nosotros ahí estamos organizando fiestas. Vio que hay fiesta por todos lados, han hecho fiesta de lo que venga. Sí. Han hecho fiesta del ternero, fiesta de la vaca, fiesta de caballo, fiesta de... Bueno, nosotros hemos tenido alguna vez la fiesta del mono. ¿Quién no ha hecho la del mono alguna vez en algún lugar? ¿Ha hecho, no es cierto, una fiesta? Sí, sí. Y sale lindo, sale bien organizada. Le digo, entonces estoy aprendiendo a hacer humor para contar en el festival, en la fiesta, porque mi novio es como que se pone... Y voy a contar un cuento, está lleno de muchachos, de chiquitos, pero al borde, pero no dice nada. Dice, pero no dice. Y esta es la historia de una conversación entre cuerpo humano. ¿Pitulín? Y Piecito, que están conversando. Pitulín y Piecito. Y le dije Pitulín a Piecito, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, mirá, un día en mi vida es más o menos siempre igual. Me levanto con mucho frío porque a la noche nadie se levanta para ponerme una frazadita. Y después ando por ahí y todo el día me llevan ahí, me bañan. Cuando me bañan me sacan la costrita entre los dedos, la de los talones. Sí, bastante bien. Después me ponen una mediecita que me aprieta un poquito. Y después me ponen a veces un poco de talco antes de la media, después de la media, me la toco. Y después me ponen un zapato que me aprieta todavía más que la media. Y ando por la vida y ando. Y cuando llega la noche, me sacan todo, me orean un poquito y a dormir. Otra vez a morirme frío, porque nadie se levanta, poneme una frazadita. Qué tierno el diálogo. Y tú veas cómo es, Pitulín. La mía es diferente. Y agarraste, Catalina. La mía es diferente. Yo dije, me levanto a la mañana como loco, con una gana y al baño. Y ahí voy al baño, un placer enorme ir al baño a la mañana. Y después me bañan igual que vos. Me lavan bien a mí, a mis mochilitas, nos lavan bien, nos ponen la polera. Y después me secan bien sequito para que no me pase. Me ponen un calzoncillito que me aprieta bastante, me retuercen las mochilitas. Y después me ponen un pantalón que me aprieta todavía más. Y ahí ando con las mochilas subidas al hombro, con la polera corrida. Como puedo ando todo el día. Ando, y al llegar la noche, me sacan todo igual que a vos. Me meten abajo de las sábanas y ahí pasa algo terrible que me asusta muchísimo. ¡Qué miedo! ¡Sí, miedo! ¡Me pasa algo terrible! ¡Sí! ¡Aparece una cueva gigante que me come! ¡No! ¡Sí, yo me asusto mucho! ¡Me pongo como loco! ¡Me meten, me sacan! Oh. Yo me mareo, vomito y me desmayo. ¡Upa! ¡Ahí está! No cambiamos horario, ¿no? ¿Lo vamos por las 12? No. No vamos por las 12. No, seguimos entonces. ¡Fuerte el aplauso para Mauro Trocel! ¡Fuerte el aplauso! Que manejó el doble sentido. ¿Qué? En la cornisa. En la cornisa. Iba a la... Bien manejado. Dice mucho, pero no dice. Sí, pero no dijo nada. No, claro. Como diría Nito, sana, claro. No pasó nada. La verdad, excelente. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Bien, acá ando.
paseando un rato. Paseando un rato. ¿Vio Carita la ciudad que es? ¿Conocía Buenos Aires? Y la verdad es que no la conocía. No la conocía. Me impresionó eso del obelisco. Vio vos. Impresionante. Siempre se aparecerá. Sí. Siempre se aparecerá. Pero no lo cuento porque la gente ya lo sabe. No le podía haber maravillado otra cosa. El obelisco. El cabildo. Claro, el cabildo. Las mozas, mijo. Ah, bueno. Mire, mire el jurado, mire ahí. Mire la aventura. Vale. Bueno, vamos a ver qué opina justamente la primera en votar, la señora Ani Ventura. Hola Mauro, qué bueno verte. Hola. Me parece que estás al borde, pero muy bien. Digo, me parece que también tiene una cosa interesante, que como el tono es tan infantil, tan amoroso, tan cálido, tierno, me parece que zafa todo lo que pueda aparecer ahí, que se vaya un poquito del borde. Me gustó, me parece que es una rutina que está buena, que es interesante y la pueden escuchar los chicos y los grandes. No tiene mucho límite, está buena. Gracias, moza. Verde para Ari Ventura, vamos a ver ahora el voto de Guillermo Pardini. Buenas noches, Mauro. Buenas Qué bueno noches. Verte con otro personaje. Y más que la raja, estuviste justo en la raya vos, ¿no? Es cierto, casi pasás para el otro lado, pero supiste encontrarle un freno, una vuelta al chiste. Supiste manejar también un poco de improvisación con la letra que te tiraba José María, que te iba cambiando un poco los destinos de tu sketch. Estuvo bien, Verde. Verde también para Guillermo Pardini. Vamos a ver qué opina ahora el señor Jorge Lafauci. Buenas noches, señor Cruzel, bienvenido. Muchas gracias. Me pareció un buen número, no solo por el humor, que me parece que es interesante, cómo bordeó todos los temas un poco fuertes, pero quedó ahí, sino la composición que hace el personaje, que sostiene todo el tiempo al gaucho, que improvisa, sabe el libreto, es decir, que hace como un acto entero, una pequeña obra de teatro. Me gustó eso porque realmente falta humor gauchesco. Creo que la Andricina y antes Ochoa. Por eso para mí es un verde. ¡Verde! Gracias. Para José Lajo. Me quedé con Ochoa. Ochoa. ¿Y Ochoa? No sería Ochoa. Fernando Ochoa, Don Indigerno hacía. Ah, no lo sabía. ¿En qué año? ¿1008? Y no, desde 1930 y pico hasta 1960 que habrá muerto. No tenía. Fue grande, gauchesco. Mire, no lo sabía. Mira, ahora todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Usted lo conocía? ¿Ochoa? ¿A Ochoa lo conocía? ¡Qué grande! ¡El aplauso para Mauro Trussell! Que estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien. El borde. Todos se van hablando con las chicas. Con las chicas. Todos se van hablando con las chicas. El humorista es así. El humorista te hace mano, te agarra el codo, todo ese. Bueno, río. No hablemos de los músicos. Bueno, no, de los músicos no. De las bailarinas tampoco. No hablemos. Vamos a